fin, chicos, ha llegado FIFA 21 modo carrera. Everton ya está aquí. Vamos a iniciar esta aventura de Carlo Ancelotti, un equipo que en la actualidad está le está yendo bastante bien gracias a sus buenas actuaciones, gracias a ese toque de calidad que le está inyectando, supongo yo, James Rodríguez, gracias a las buenas decisiones del señor Ancelotti. Todas estas cosas juntas tienen al Everton en la tercera posición de la tabla en esta actual temporada, en la 2021. Creo que está haciendo las cosas bastante bien y, pues, como dije, en comentarios sonó muchísimo y por eso vamos a iniciar esta aventura de Carlo Ancelotti, una aventura que consta de cuatro temporadas es el contrato de este señor, así que vamos a conseguir objetivos, claro que sí, pero vamos a enfocarnos primero en la primera, como debe ser, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a ver los objetivos de esta primera temporada, los puedes ver por allí. ¿Qué es lo que pensamos hacer o qué es lo que pienso hacer? Chicos, me dijeron mucho que me clasificara a la Europa League, etcétera, etcétera, pero creo que el objetivo más claro podría ser meternos en puestos de Champions. También vamos a intentar conseguir una copa, una de estas copas locales, la FA Cup, la Carabao Cup, lo que sea, pero tratar de traernos una a casa y también mejorar tanto nuestra defensa como también mejorar un poco la delantera. Vamos a intentar, esos son los objetivos, perdón, para esta primera temporada. Con eso, más bien, me pueden ayudar en los comentarios, aunque ya tengo bastantes comentarios y estoy teniendo en cuenta, obviamente, a todos, ¿no? Vamos con la dinámica. Regresan las dinámicas al canal. Yo sé que les encantan las dinámicas. ¿De qué se trata la dinámica de hoy? Muy, muy, muy sencilla, muchachos. Hay un integrante del club que debutó a sus 18 años en el Parma. Ojo, debutó en el Parma. Quiero que me digas de quién se trata y quiero que me digas cuántas veces sale su silueta en o durante el video. Si es así, comentas, y si tu comentario es el que más tiene likes, el premio va a ser muy, muy chévere. ¿Por qué? Bueno, necesitamos quiero fichar un canterano. Muy bien, si tú eres el ganador, si tu comentario es el que más tiene likes, vas a ser saludado de manera muy emotiva en el segundo episodio y también vas a tener el derecho absoluto de escoger el país al cual vamos a enviar al reclutador. Ya sabes. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Es muy sencillo. Me dices, el jugador es fulanito de tal, aparece tantas veces en el video y quiero que envíes el reclutador o a Inglaterra, a Colombia, a donde sea, donde tú quieras que lo enviemos, y vas a recibir un saludo muy, muy especial. Ojo, chicos, eso es para el comentario que más tenga likes. Les voy a dar una pista chiquita. Este señor debutó con 18 años en el Parma y es de los más veteranos del club. Ahí les dejo todas las pistas. Sin más, muchachos, no les quito más tiempo. Vamos a ver la plantilla, veamos qué hay que hacer, veamos cómo se modifica esto, veamos cómo van las cosas con este Everton. Let's play. Vamos a ver cómo van cambiando las cosas, chicos, en este modo carrera, bueno, más bien en este FIFA. Hemos visto algunos cambios un poco raros, bueno, el tema de las negociaciones estrictas, etcétera, etcétera, pero ya ustedes vieron lo que escogí. Aquí vamos a tomar un torneo. Esta interfaz me gusta un poco más que la anterior. Es que realmente toda la interfaz de FIFA me ha gustado mucho, la de FIFA 21, digo yo, pues. Vamos a tomar este que tiene como más, a ver contra qué equipos vamos aquí. Vamos contra el Parma, el Villarreal, Sevilla, Sporting, Schalke, Real Sociedad, el Bologna. En este, ¿qué equipo tendríamos? Interesante, el Milan y el Benfica, también el Porto y el Inter de Miami. Yo creo que vamos a escoger este, chicos, que lo veo como más interesante. Tiene más emoción, digámoslo así. Tiene como más, equipos más chéveres. Bien, entrenamiento. Esto, chicos, en este primer episodio, yo creo que vamos a mirar básicamente lo que sería la plantilla. Vamos a hacer eso porque, hombre, aquí hay cosas que no entiendo para nada. Veamos, vamos directamente a la plantilla. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, soltura, forma física y ánimo. Avanzar. Soltura, la soltura de un jugador mejorará su rendimiento y tendrá más respuesta y efectividad en los partidos. Asegúrate de que cada jugador entrene y juegue en el tiempo necesario para mantener su soltura. ¡Qué bien! A ver, forma física. La forma física es vital para la capacidad atlética de los jugadores en los partidos. Haz que descansen lo suficiente y se recuperen, para que la forma física sea la mejor. El ánimo. El ánimo de los jugadores impacta en el rendimiento. Ellos estarán felices si cumples con el contrato y les das tiempos de juego. Bueno, esto ya lo sabíamos. Estimula su confianza hablando de ellos en conferencias de prensa. Bueno, esto ya lo sabíamos. Ahí está, chicos. Toda esta información yo la había visto en videos y supongo que ustedes también, pero en videos en inglés. Entonces es un poco más compleja la cosa. De hecho, el mismísimo DJ Mario tuvo la sed ya varios días, tiene la versión del FIFA, pero la tenía en inglés. Muy bien, continuemos.
Muy bien, muchachos, veamos la plantilla. Familiaricémonos con ella. Una plantilla interesante, pero en la que tenemos que hacer cambios definitivamente. No todo es hermoso en esta plantilla, pero sí se puede decir que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Bueno, ya sabemos de James Rodríguez, que está teniendo una temporada excelente y por ende, supongo que es el jugador más top aparentemente de este club, al menos hasta la época, ¿no? Hasta el momento. Aunque aquí los números en el FIFA nos muestran que tiene 82 de valoración, bajó 84, de 84 a 82. Lentamente ha ido bajando James Rodríguez cada, bueno, en el momento que va avanzando el FIFA, ¿no? Que va en la siguiente edición de FIFA, este señor va bajando, etcétera, etcétera. No veo aquí donde nos muestra su edad. A ver, no nos muestra su edad. Excelente. Bueno, no es excelente en realidad. Muy bien, titular sería James Rodríguez, este señor también, el señor Calvert-Lewin. También tendríamos, yo creo que a Alan, pues para sustituirlo también podríamos meter obviamente a Sigurdsson, pero Sigurdsson sería para ayudarle a James, ¿no? También tendríamos a Gómez. A ver, vamos a ver los potenciales, porque este señor aparentemente debería continuar, podría ser el 9, digo yo, tiene mayor valoración que el señor King. El señor Calvert con 79 de valoración global sería idóneo como, bueno, supongo que podría llegar a ser el 9 que quisiéramos, ¿no? La está rompiendo, de hecho ayer mismo creo que hizo hat-trick, no estoy muy seguro, pero la está rompiendo este señor, el inglés, con 79 de valoración global y un potencial de entre 84 y 86. Obviamente tendría que ser el titular. Por otro lado, tendríamos para sustituirlo, obviamente también va a tener muchos minutos, el señor Moise King, que tiene un potencial más alto, inclusive de 85 a 87. Entonces yo creo que lo que es la delantera no tenemos que tocarlos, como delanteros centros está muy muy bien. ¿Qué vamos a hacer con Richarlison? Richarlison aquí nos dice que pierde 2 punticos, aquí imagínense, Calvert pierde 5, Richarlison aquí queda perfecto, pero por obvias razones, muchachos, vamos a tener que entrenarlo porque lo quiero en esa posición. Quiero que este señor tiene pie derecho, es la posición idónea para él, extremo izquierdo, aunque él es muy versátil, izquierdo derecho, y bueno, es izquierdo derecho, perdón, extremo derecho, extremo izquierdo y delantero centro, es muy versátil el brasileño y por ende, obviamente titular, tiene un potencial de entre 88 a 90, muy muy bueno, entonces hay que mejorarle. Tengo entendido que con la con el entrenamiento podemos ir mejorando este tema para quitar ese menos 2. Por aquí teníamos a Walcott, este señor, a ver quién tenemos por aquí, este señor Bolasi debe ser. A ver, yo creo que me quedo con Walcott, aunque para esta posición es donde quisiera tener un fichaje y aquí es donde ustedes entran a jugar una parte importante. En esta posición necesitamos mejorarla, yo quiero tener un jugador top, ya tengo algunas propuestas, ya las vamos a ver más adelante. No tiene potencial, está totalmente estancado, así que vamos a intentar traer a alguien un poco más top. No veo las edades de los jugadores, chicos, ¿ustedes las ven? Yo no las veo. Entonces vamos a intentar traer a alguien para esta posición. En el medio campo, nada, no hay que hacer absolutamente nada, ya que tenemos a Doucouré, que acaba de llegar al club. También tenemos a Alan, que son los fichajes recientes del Everton. Este Alan está totalmente estancado, creo que no tiene crecimiento, de hecho cayó una unidad con respecto a FIFA 20, pero bueno, esperemos que este chico de 29 años, creo que tiene él, pues haya sido una buena opción por parte de Carlo Ancelotti, es la decisión que tomó y hay que respetarla. Doucouré, 26, 27 añitos, este señor tiene un potencial de entre 83 a 85 y aquí de FIFA que le bajaron de 80 que tenía, lo bajaron a 78, entonces yo creo que su potencial puede rondar unos 82 a 84, dejémoslo por ahí de ese tamaño al señor Doucouré, también titular. Vamos con el señor Gómez y Sigurdsson, que le va a ayudar muy seguramente a James Rodríguez, que con 29, supongo que ya para este FIFA tiene 30, es que no encuentro las edades, muchachos, no encuentro las edades. Bueno, deberá tener ya 30 añitos aproximadamente. Pues obviamente no tiene crecimiento, está totalmente estancado, cayó una unidad, va a ayudarle a James en esta temporada. En esta temporada realmente no pienso salir de grandes jugadores como él. Tenemos también a Gómez, que sería el sustituto de Alan, de Doucouré también, cualquiera de los dos, porque nos sirve como hombre de contención el señor Gómez, que cayó una unidad con respecto a FIFA 20. Este señor tiene en este momento, tendría yo creo que un potencial aproximado entre 82 a 84, suponiendo que las cifras, porque no tenemos datos concretos en este instante, suponiendo las cifras, creería, tendría un potencial de 83 a 85, creería que para este FIFA tendrá de 82 a 84, digámoslo así. Chicos, no olviden que esta es la versión, la versión anticipada del FIFA, así que mucho, mucho, hay que tener cuidado,
porque muy probablemente toque actualizar, aunque las plantillas están totalmente actualizadas, al menos eso veo de momento. Esperemos que los datos estén concretos, sean verídicos. Este señor, bastante joven, 26 años, obviamente para el medio campo, lo dicho chicos, en el medio campo no vamos a hacer absolutamente nada. Aquí para ayudarle a este señor vamos a dejar a Bernard. ¿Qué tenemos por aquí? Yo creo que en la defensa estamos supremamente bien, chicos. Este equipo está muy bien, pero sí quisiera traerme un defensa más, un central más, porque, bueno, con Jerry Mina, a ver, Jerry Mina tiene 78 aquí, valoración global, cayó una unidad, tiene un potencial entre 82 a 84, supongo yo, titular indiscutible Jerry Mina. Esta es la plantilla, vamos a ver el presupuesto. Aquí vemos 52 millones de presupuesto. Tenemos muy buen presupuesto, diría yo. Tendríamos una gran cantidad de dinero. Creo que es un presupuesto bastante alto teniendo en cuenta el club. Aquí está, este señor está interesante, pero chicos, yo creo que aquí este Ricky J. Jones. ¡Wow! Me encanta Ricky J. Jones porque tiene números impresionantes, como pueden ver ahí. Este señor Ricky J. Jones en FIFA, aquí ya tiene su cara, en FIFA 20 nos ofrecía un potencial bastante alto, como de 87, pero por desgracia, bueno, voy a ponerlo como para mirarlo. Miren, es que sus números son brutales, excelente. Entonces, pues no sé, pero de momento vamos a mirar quiénes se van. La central de plantillas tiene toda la información que necesita sobre los jugadores en la plantilla, las estadísticas, atributos, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos, ¿no? Selecciona un plan de desarrollo para cada uno de los jugadores. Esto los ayudará a mejorar sus habilidades como creas necesario. Más acciones. Pon jugadores en la lista de préstamo o transferencia si no los necesitas. Y si quieres obtener dinero, inicia las negociaciones para renovar contratos. Aquí me van a pegar las embolatadas del siglo, chicos. A ver, creo que este señor no lo vamos a usar. No creo que sea necesario. Vamos a ponerlo en añadir a transferibles. Ha estado en el club desde 2019. No, dejémoslo, porque más bien enviemos a préstamo a Virginia para que venga un poco más potente y dejemos a este señor una temporada. Creo que es lo más correcto. Diñe, Jerry Mina. Este señor King se quedará con nosotros. Gibson, 19 años. Este Gibson yo creo que tiene buen potencial. Me gustan cómo se ven los jugadores acá. Yo creo que voy a enviar a préstamo a este señor. Este Brand White también creo que lo voy a enviar a préstamo esta primera temporada. Holgate se quedaría con nosotros junto con este señor King para ayudarnos y tal vez traer un refuerzo. Ya saben que quiero traerme un refuerzo. A ver, este señor está en préstamo. Este chico vamos a enviarlo a préstamo también. Coleman se quedaría esta temporada. Kenny, evidentemente. Doucouré, este señor yo creo que vamos a enviarlo, sí, a préstamo, porque pues tiene un potencial de 77. Yo creo que hasta 80 le podemos sacar, pero no creo que lo vayamos a utilizar mucho en esta temporada. Este señor, wow, Fabián Delph, bueno, vamos a dejarlo así, no sé si venderlo, aunque no necesitamos dinero, pero bueno. Y Wobby, a ver, Bernard, este señor tiene números increíbles, chicos, me gustan mucho, mirar las estadísticas, perdón. Wow, esto es brutal financieramente hablando. ¿Cuánto cuesta? 15 millones. A ver, fui Wowie. Uf, no sé, chicos, déjenme en comentarios. Debo vender a Bernard porque, pues, hombre, no sé. Ahí tenemos a Richarlison, este señor Iwobi. A ver, 77, me gustaría. Yo creo que va a mandar a préstamo a Iwobi. A ver, Tocotú. Tiene números interesantes, Iwobi. Desarrollo. A ver, dejémoslos ahí. Ya más adelante miraré. Este señor no creo que sea idóneo para la capitanía. Davis, quiero. Bueno, está grande, pero creo que lo quiero mandarlo a préstamo. No sé. Bueno, dejémoslo ahí más bien. Este sí, señor. Sí. Tú te vas a préstamo. Añadir a préstamo. Es más, ni siquiera retirar de préstamo. Ni siquiera. Creo que lo voy a vender, chicos. No me interesa su contrato. Añadir a transferible. Sí. Sigurdsson continuaría con nosotros. Alineación, uniforme, ya tiene el 19. James Rodríguez, obviamente este señor en calidad de préstamo. Walcott, este Gordon, Anthony Gordon, creo que lo podemos enviar. Está muy bien recreada su cara, añadir a préstamo. Voy a dejarlo que se vaya a préstamo. Este Bolasie también, voy a dejarlo en préstamo. Este Sims, este señor es de los Sims. Delantero centro con un potencial de entre 82 a 84, creo que lo voy a añadir a préstamo. Bien, para que vaya. Este chico Sandro, no sé, porque Sandro no tiene mucho crecimiento, está como estancado. Creo que lo voy a poner en venta. También creo que lo voy a poner en venta porque no le veo mucho futuro en nuestra plantilla. A ver, ¿cómo es este tema de plan de entrenamiento, plan de desarrollo? Veamos un poco de esto, de qué se trata. Crecimiento, plan, stopper, planes de desarrollo. Todos los jugadores reciben un plan de desarrollo para que se concentren en mejorar habilidades específicas y así ayudar el desarrollo de su habilidad general. Jugadores veteranos
Manos, a medida que un jugador envejece, disminuyen sus habilidades. Elige un plan que retrase la disminución de las habilidades que mantienen la efectividad del jugador en los partidos. Cambios de posición. Pon a un jugador en un plan para cambiar su posición preferida. Para un jugador veterano, puede retrasar la disminución de cualquier habilidad específica que lo ayudará a lograr este objetivo. Vaya. Interesante, chicos. Miren esto. Bueno, esto va a ser muy tirador, balanceado. A ver, mostrar. Bueno, esto va a ser muy complejo, chicos. Tal vez más adelante vamos a ir analizándolo con más calma, pero de momento vamos a continuar el episodio porque esto lo veo complicado. Esto es complicado, ya el entrenamiento es muy distinto. Ya muchos, yo creo que al principio nos va a dar duro esto. Dejémoslo de ese tamaño. No creo que debemos hacer nada más por aquí. Entrenamiento. Ah, bueno, vamos a darle esto de entrenamiento. A ver, sesiones de entrenamiento. El entrenamiento mejorará la soltura de los jugadores a costa de la forma física. Los jugadores que no entrenen recuperarán la forma física, algo de soltura. Muy bien. Beneficios de la soltura. La soltura en el jugador obtenga por entrenamiento y tiempo de mejorar su rendimiento en un partido. La soltura no aprovechará todo su potencial cuando juegue. Juegos de ejercicio. Si haces los ejercicios de entrenamiento en lugar de simularlos, mejorarás tus habilidades de jugador. Si lo haces bien, mejorará el rendimiento del equipo en sesiones de entrenamiento. A ver, simular todo. Yo creo que sí, simulemos todo. Se simulará en el nivel más alto alcanzado. Confirmas que deseas hacerlo, avanzar. Claro que sí. A ver qué sucede. Perfecto. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a mirar el tema de los partidos. Oferta de transferencia por Holgate. Holgate. Miren esto. Mason Holgate. Están ofreciendo, recepción de ofertas. Recibirás ofertas de los clubes que quieren comprarte jugadores o que se los des en préstamo. Encárgate de las negociaciones o delega esto en tu DT asistente. Jugadores en lista, poner jugadores en lista, transferencias, préstamo, aumenta, bla, 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 y recibirás más ofertas por el bloqueo de las ofertas. Algunos clubes ofrecerán tratos que incluyen un jugador para intercambiar. Puedes solicitar un jugador diferente o negarte al intercambio e insistir solo en la cuota de transferencias. Ahí está. Este señor lo vamos a bloquear porque no se vende. No se vende. Esto sí es lo mismo que en FIFA. FIFA 20, información sobre el mercado. A ver, veamos el tema del calendario. En el calendario encontrarás los próximos partidos y otras actividades programadas como los días de entrenamiento, recuperación, descanso, libre. Simular hasta la fecha. Simula hasta una fecha específica en la temporada y tendrás libertad para concentrarte solo en los partidos más importantes. Perfecto. Establece reglas del calendario para organizar las actividades semanales del equipo, incluido lo que los jugadores harán antes y después del partido. Esto está interesante. A ver, ¿cómo es esto? A ver, descanso, entrenamiento. Muy bien. Aquí vamos a tener recuperación, día de descanso. Esto es lo que hay que ver. Entrenamiento, antes del partido, entrenamiento, día de descanso. Sí, antes del partido día de descanso, después del partido día de recuperación y plan semanal entrenamiento. Sí, ahí está perfecto. Yo creo que dejémoslo tal cual como está. Igual, como digo, más adelante seguirá. Más adelante, chicos, iremos cogiéndole más el ritmo a esto porque de momento vamos a concentrarnos en otras cosas. Tenemos partido. Bueno, lo vamos a simular ahora. Quiero que vean la lista de los jugadores que ustedes mismos han pedido en comentarios. Muy bien, chicos, aquí está la lista, la que ustedes decidieron. Esto lo saqué de comentarios. También hay mucho, bueno, hay de todo un poco aquí, chicos, hay de todo un poco. Muchos fichajes que podrían, de hecho, han sonado para sonaron para el Everton. Este señor, no sé, tal vez tengamos que ofrecer si se puede comprar. Ricky J. Jones se acaba de unir y no se cambiará. Bueno, este señor tenía 84-86, descartémoslo porque finalmente no lo vamos a necesitar. Me gusta este señor Wilfred Zaha. Sonó, hasta donde tengo entendido, sonó. Este señor no tiene potencial, está totalmente estancado, pero creo que es bastante, bastante bueno. Yo creo que incluso con buenos minutos podríamos sacarle 85 de potencial. No estoy muy seguro, queremos que así sea. Pero uno de los que más sonó, evidentemente, es David Neres. Chicos, veamos si lo podemos fichar porque es muy importante para el equipo. Bueno, este ya se nos sale de contexto. ¿Tiene recreada la cara? No, no la tiene recreada totalmente, pero sí mejoró con respecto a la anterior. Este jugador me interesa, no sabemos lo suficiente, pero a mí Rafinha me mata, chicos, me mata porque tiene números. Bueno, hay que mirar, darle más tiempo para mirarlo más adelante, chicos. Rafinha, este señor nos ofrece más o menos un potencial entre 85 a 87. Esperemos que en este FIFA haya mejorado un poco porque tienen los números de este señor son brutales, chicos. Everton también sonó muchísimo, pero bueno, no sé. Este señor no se cambiará otra vez. Se acaba de unir a este club. Este señor descartémoslo totalmente. David Neres, dejémoslo como por si las moscas. Me hablaron mucho de Rodrigo Goes, 90, 92 de potencial, pero hombre, yo no sé, no sabemos lo suficiente. Sí, tal vez lo podamos
podamos traer. En fin, Gnabry, este señor Gnabry, el equipo no venderá porque es muy importante. Aquí, como pueden ver, este ya lo podemos descartar. Coutinho, chicos, Coutinho en algún momento sonó para este club, pero pues yo no estoy muy seguro de que eso en realidad pase, para ser honesto. Pero bueno, como extremo izquierdo nos serviría, pero no sé qué tan loco sea o comprar o fichar a Felipe Coutinho. Tiene un costo, tiene un valor entre 44, podemos ofrecer unos 38 millones tal vez, es posible. Mahrez, me gusta mucho por la experiencia de este señor, qué bien quedó recreado este señor. Me gustan los jugadores de FIFA 21, chicos, están como más atléticos, no sé, me gustan como más. ¿Cuánto es el costo de este señor? Wow, 53 millones, hay que ofrecer entre 67 y 96, evidentemente no vamos a poder ficharlo y yo quería a este señor Mahrez. Muy bien, estos serían lo que... perdón, me pasé a Leon Bailey. ¿Cuánto tiene el costo? No sabemos lo suficiente, hay que esperar. Leon Bailey es una muy buena opción, ya lo sabemos, viejo conocido en el canal. Entonces tendríamos que escoger entre Wilfred Zaha, tendríamos, bueno, Mahrez ya creo que definitivamente no, esperemos a ver qué pasa con Rafinha, tal vez David Neres no, Rodrigo es muy posible. Eso lo vamos a decidir en el siguiente episodio, porque tú en los comentarios, o todos ustedes más bien en los comentarios, me van a ayudar con esto. Mahrez, descartémoslo, porque definitivamente Mahrez cuesta mucho y no nos alcanzaría el presupuesto, ya que no hemos tomado, chicos, no sé si notaron, pero ahorita no podemos tomar el 60% directamente como en el FIFA anterior, simplemente podemos aumentar el presupuesto, pero pues como se dieron cuenta, no lo hice porque no tendría mucho sentido meterle un poco de millones a esto. Muy bien, en la defensa, chicos, el que yo quiero, el que yo recomiendo, el que quisiera que ustedes me apoyaran, el señor Todibo, Jean-Claude Todibo, chicos, porque sonó y porque me encanta este jugador. No sé si lo podamos fichar, ya está de regreso en el Barça porque estaba en préstamo en el Schalke 04, veremos si lo podemos traer. Un Titi, me dijeron, lo veo un poco costoso, pero también me gustaría un Titi para que desplote su potencial, desplote no, explote. Tomori también, chicos, miren, pie débil tiene, wow, este jugador tiene números interesantes, no, hay que avanzar para poder mirar. Souma también lo recomendaron mucho y Eric García. Estos son los fichajes, chicos, échenles una ojeada, por favor decidan en comentarios, pero decidan bien, porque esos los vamos a fichar en el siguiente episodio, porque en este vamos a jugarnos un partidillo y a terminar esto. Por favor, tómenselo con calma y denme la mejor decisión. Yo creo que Coutinho, bueno, dejémoslo ahí como por si las moscas. David Neres también, no lo vamos a poder fichar, pero vamos a mirar las simulaciones. A ver, jugar partido, ve directo al partido y toma el control de los jugadores para llevarlos a la victoria. Aprovecha la vista aérea del partido. Partido, a mayor velocidad cambia las tácticas y hay sustituciones a medida que partido simulado. Se desarrolla la acción o se encarga del juego en persona, si no progresas como quieres. De directo al final, esto ya lo entendemos perfectamente. Y a ver, jugar partido, simular partido, simulación rápida, dirección del equipo. Veamos cómo es este tema de la simulación, chicos, que estamos empezando con este FIFA 21. Y quiero que les... bueno, quiero que me disculpen porque... ¡wow! ¡Ay, hay narraciones! ¡Ay, se escuchan! ¡Condiciones! A ver, minuto 3, calificaciones, chicos. Una vez finalizado el partido, pues yo creo que finalizaríamos este primer episodio. Y para el segundo los necesito muy activos en comentarios porque... bueno, necesito saber quién... o cuáles son los jugadores a fichar. Tomar el control aquí. ¡Wow! 3, 2, 1. Perfecto, aquí ya tomamos el control. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica. A ver, aquí jugando por primera vez en FIFA, chicos. Jugando. Muy bien, final del primer tiempo, chicos. Bueno, sí hay como cambios, sí se sienten cosas raras en el gameplay. Pero vamos a continuar. Bueno, aquí como simular el resto del partido. A ver, cómo saltar el resultado. Reiniciar, yo creo que simular el resto del partido. Aquí, estadísticas. Plan de juego. Minuto 45, condiciones, tomar el control y el resultado, reanudar. Muy bien, dejémoslo así, chicos. Porque el gameplay hay que cogerle más el ritmo porque estoy un poco mal para empezar. Recuerden que lo pusimos en definitiva, o en ultimate más bien. No, minuto 90. James, qué buen balón, qué golazo. Asistencia de James Rodríguez, Walcott. Se ha terminado, estadísticas, calificaciones. ¿Quién fue el mejor calificado de este partido? Walcott, claro, 8.1. ¿Y cuánto recibió James? 7.7. ¡Qué bien!
chicos, yo creo que vamos a finalizar esto. Miren, así quedaron los otros resultados. Chicos, los dejo hasta aquí. Este primer episodio lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor, comenta, deja un poderoso like, suscríbete y muy atento. Hoy es jueves 1 de octubre y el próximo sábado vamos a tener el primer Reconstruyendo en el canal. Si quieres saber de qué equipo o con qué equipo vamos a iniciar, quédate pendiente, quédate conectado. En la pestaña comunidad lo estaré avisando. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.